Somos tu voz. Bueno, en esta parte del programa vamos a conocer más, no solo de Manuel Rangel, quien interpreta las maracas de una manera espectacular, sino también un poco de la historia del mismo, de los mismos instrumentos que están con el ser humano, pues realmente desde que el ser humano anda por allí caminando por esta tierra. De forma muy particular, nosotros los venezolanos le tenemos mucho cariño a las maracas, las creemos nuestras, y de hecho así son, aunque también, bueno, la compartimos con otras culturas, en el Caribe, por ejemplo. Y hoy, en esta conversación, Manuel Rangel nos habla, bueno, de cómo comenzó en el mundo de la música y específicamente cómo se perfiló a ser instrumentista de estas par de maracas y hasta dónde hoy en día este deseo, este anhelo y este talento lo han llevado. Vamos a compartir con ustedes esta conversación con Manuel Rangel. Manuel, encantadísimo de compartir con la audiencia estos minutos y esta conversación contigo. Nos da muchísimo gusto. ¿Cómo estás? Hermano, encantado de saludarte, muy contento de la invitación a compartir, digamos, hacia distancia, pero bueno, conversar un poco de estas nuevas acontecimientos que están ocurriendo musicalmente. Sin duda, es así. Nos llamó mucho la atención verte pues con orquesta y maracas, ver que hay una pieza incluso dedicada exclusivamente a ese instrumento. Y bueno, que tú estás allí además como protagonista de todo esto, ¿no? Debe ser interesante, maravilloso. Sí, totalmente. Ha sido una experiencia fabulosa poder hacer este proyecto ya desde hace varios años, aproximadamente hace 3 años que estoy trabajando con esta obra, El Patabuco, que es un concierto para maracas venezolana y orquesta que escribió el maestro Ricardo Lorenz, que actualmente es el director del área de composición de la Universidad Estatal de Michigan, es venezolano. Pero curiosamente esta obra el maestro la escribió hace 20 años aproximadamente. Y para entonces se había tocado en distintas partes del mundo, pero en Venezuela nunca se había interpretado esa obra como tal. De hecho, ningún maraquero venezolano había abordado, digamos, esta obra. Quienes habían tocado el patabuco habían sido percusionistas extranjeros, que bueno, como tienen el conocimiento académico, podían tomar las maracas y reproducir, digamos, lo más fidedigno posible la interpretación del instrumento. Pero digamos que un maraquero dedicado al instrumento no había tenido la oportunidad de interpretar esta obra. Por eso me interesé muchísimo en hacer el estreno de Patabuco en Venezuela, que fue en el 2017, junto a la Simón Bolívar, dirigida por el maestro Cristian Vázquez. Y a partir de allí, pues, comenzó un camino interesantísimo junto al maestro Ricardo, donde luego se empezaron a abrir nuevas posibilidades. A raíz del Patabuco, yo comencé un proyecto bastante personal acerca de un libro. Y, bueno, a partir de allí hicimos varios encuentros en Estados Unidos junto al maestro Ricardo hasta grabar el año pasado la nueva versión de Patabuco. Ahora, Manuel, interesante conocer en tu digamos, recuento personal, ¿no? En tu historia particular, ¿cómo llegas a la maraca? A las maracas como instrumento, ¿no? Porque me imagino, no sé si el primer día agarraste una maraca y ya dijiste esto es. Y además, en otra pregunta dentro de la misma, la maraca o las maracas tradicionalmente están asociadas a un instrumento de acompañante, no como para un solista. Entonces, ¿cómo Correcto. Fue esa historia personal tuya con las maracas? Claro, fíjate, yo realmente, digamos, la historia musical yo la comencé como guitarrista en el Conservatorio Bicentenario Soho. Yo me gradué como guitarrista clásico. Es mi formación académica, es mi formación, digamos, sí, formal de educación musical. Yo comencé a los 9 años a estudiar la guitarra clásica. Pero como a eso de los 14, 15 años, me topo por las maracas por un tema netamente familiar. Mi padre era el maraquero de todas las fiestas, gran melómano, gran intérprete del instrumento, pero simplemente aficionado. En ningún momento se dedicó a como profesión. Entonces, claro, la inquietud de mi padre, pues, enseñarnos ciertas cosas a mis hermanos y a mí. Aprendí a tocar maracas con mi padre. Pero luego, junto con el maestro Ernesto Laya, cuando conozco su trabajo con el ensamble Gurrufío, que actualmente el maestro vive en Miami, cuando vi mis primeras clases con Ernesto Laya, fue conocer a profundidad la técnica del instrumento y descubrir un mundo totalmente nuevo para mí. Y a partir de ahí realmente comenzó como una inquietud mayor hacia el instrumento.
Jamás pensé que la maraca se me iba a convertir, digamos, en un instrumento principal, porque de hecho trabajo más como maraquero que como guitarrista. Pero aún así la guitarra es mi instrumento principal, con el que trabajo otros proyectos y con el que puedo producir, digamos, Okay. distintas. Entonces, así realmente fue como comencé con las maracas, pero bueno, se me convirtió en un instrumento que me Sí. interesó muchísimo en investigar y seguir descubriendo él ese mundo de la música popular. Bonita historia porque es como un testigo familiar, pues de padre a hijo, por lo que nos está comentando. Totalmente. Muy bonito, porque eso además te da un Totalmente. vínculo emocional con el instrumento que de alguna forma, aunque tú no lo quieras, siempre se refleja en la interpretación, según los Así es, entendidos, totalmente. ¿no? En el Sí, feeling, en el alma de lo que estás tocando está esa raíz familiar, esas constelaciones, incluso, no sé si nos ponemos esotéricos, ¿no? cómo no, Pero, totalmente. No, no, para mí la interpretación de la maraca va mucho más poderosa a nivel personal, porque, digamos, te pudiese contar que cuando estaba niño, en ese proceso de la formación musical, yo también hacía deporte, y también hacía béisbol, y también hacía karate. Y curiosamente, cada vez que yo toco maracas, sobre todo un solo de maracas, yo invoco muchísimo esos momentos cuando en el karate yo hacía los katas, que los katas son, digamos, coreografías de movimientos de defensa, y se me asimilan muchísimo a los movimientos de la maraca. Entonces, bueno, hay todo como un grupo de elementos que hacen que esa formación familiar haya sido bastante íntegra, no solamente directamente de mi padre, sino también descubrir en el deporte muchas cosas que se relacionan con la música también. Sin duda, es así. Mira, las maracas son uno de esos instrumentos que tienen como que muchas zonas. Hay mucha gente que se arroga el tema de ser, o muchos países o regiones, los padres de las maracas nacieron en Puerto Rico, las maracas nacieron en España, no sé, en Colombia, en Venezuela, además hay muchos tipos distintos de Claro, maracas. claro. ¿Cuáles te gustan más? Obviamente por ser venezolano, mi maraca favorita es la venezolana, ¿no? Pero ciertamente, como dices tú, hay otros países que en su cultura tienen una maraca, como Puerto Rico, como Cuba, bueno, en fin, toda esa cultura latina tiene presente una maraca. Además que la maraca es conocida a nivel mundial simplemente por un juguete, digamos, es el primer juguete que todos tenemos en la mano cuando nacemos. O sea, tú hablas de maraca en cualquier parte del mundo y la gente va a relacionar que es o bien sea un juguete o bien sea un instrumento. Entonces, decirte que la maraca nace en Venezuela, digamos que no hay data exacta que eso lo manifieste. Ahora, que en Venezuela se ha desarrollado la maraca en un contexto cultural mucho más notorio que cualquier otro país, sí lo defiendo y sí lo manifiesto, porque en Venezuela tenemos varios tipos de maracas. Tradicionalmente tres tipos de maracas que se tocan distinto y se fabrican distinto, que es la maraca llanera, la maraca oriental es muy distinta y la maraca tuyera también. Y aunado a esa historia de la evolución de la maraca en Venezuela, te puedo decir que la maraca está presente en todas las manifestaciones culturales del país. Hoy en día, ¿cuál es, si es que hay una, Comienzo con usted tu este maraca sexto favorita? metro de maraca, cinco ¿Hay movimientos. alguna? Sí, digamos, la venezolana, pero especialmente la oriental. La maraca oriental es la que realmente a mí me apasiona más. Es una maraca mucho más grande en tamaño. Se toca hacia las costas, hacia el oriente del país. Estas maracas emulan mucho lo que es el sonido del mar. Por esa forma se toca de manera muy floreada. Es bastante libre. Es una maraca con mucha energía. Hay que tener, digamos, mucha fuerza para poder interpretarla. A diferencia de la maraca llanera, por ejemplo, que la maraca llanera es mucho más estable en acompañamiento y emula mucho lo que es el galope del caballo. Pero entre esas maracas, a mí me gusta mucho es la oriental. Digamos, si hablo de una maraca fuera de Venezuela, me gusta mucho el cascás, que es esta maraca, que son realmente dos tápparas muy pequeñas conectadas por un hilo o por una cuerda y se tocan golpeándose entre sí. Y es interesantísimo esa forma de tocar. Ok, magnífico. ¿Has hecho alguna vez? ¿Has intentado ser luterista maraquero? Oye, no, porque aquí en Venezuela hay extraordinarios maestros luthieres. Además que es un trabajo muy laborioso y bueno, hay que tener ciertas herramientas, ciertas herramientas también para poder elaborarlos, ¿no? Pero no he intentado, siempre he, digamos, trabajado con un extraordinario luthier que se llama Jorge Linares, mejor conocido como Morra, él está en Valencia,
en el estado de Carabobo, y él hace unas maracas realmente extraordinarias. Yo tengo 15 años trabajando con él, y para mí es de los mejores luthieres de Venezuela. Hay otros luthieres también como Máximo Tepa, el Lorenzo Alvarado, Julián Armas, Jorge Carrero, hay muchísimos que también hacen un trabajo excepcional, pero bueno, en mi caso tengo ya 15 años tocando maracas de Jorge. Bueno, excelente. Manuel, una vez más te felicitamos. Vamos a quedar muy pendientes también de tus redes sociales, de ver cuáles eventos, cuáles novedades tienes. Nos hablabas, por ejemplo, de un libro, bueno, y obviamente los distintos conciertos que vas a estar seguramente realizando en las próximas semanas y meses. Felicidades, Así gracias. es. Gracias a ti por la invitación. ¿Quieres aprender a tocar maracas venezolanas? Solamente necesitas saber cinco movimientos clave. Muy complacidos nosotros de poder tener esta oportunidad de mostrarles todo este talento que hay en nuestro país. Manuel Rangel y antes Adri Errel. Esto le pone punto final a nuestro encuentro. Qué bueno que ustedes nos han permitido acompañarles. Cierro, como siempre, poniendo ahí a la orden de ustedes nuestras redes sociales para estar intercomunicados. Será Dios mediante hasta una próxima semana por aquí, por la señal de EBTV y por nuestras redes, para juntos nuevamente, una vez más, ser difusores de la cultura popular venezolana. Hasta entonces. Somos tu voz.